Hola, ¿cómo están mis reinas y mis reyes domésticos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy por sus reinos? Yo aquí por el mío les traigo el video tan esperado de cómo me quedó la casa después de que el peor inquilino del mundo se haya mudado. Y ya está lista para entregársela a mi tía Rose. Y la estamos esperando. Ella llega dentro de 2 días. Y ahorita la estamos esperando para entregarle las llaves de su nueva casa. Y entregársela bellísima, bellísima, como ya la van a ver. Así es que síganme para adentro. Acá. Y vámonos con este video. Y por aquí vamos a empezar a entrar. Esta es su sala. Y Dios mío del cielo santo, Ave María, qué preciosa le ha quedado. Estoy tan emocionada, estoy contando los días para que ella llegue a mirar su hogar. Y vamos a empezar el tour. Miren, ¿se acuerdan? Aquí era donde hicieron ese hoyo tan enorme, tan horrible que me dejaron. Y ya está compuesto. Por aquí tenemos esta mesita que le hizo mi hermana Kay. Y se la decoramos bellísimo, bellísimo. Todo lo de esta casa está decorado con artículos que nos hemos encontrado en tiendas de segunda mesa, de segunda mano. Y cositas que hemos arreglado manitas y yo, como este rótulo que dice bienvenidos. Y así cuando ella entre va a mirar que dice bienvenida a su nuevo hogar. Quedó bellísima, una casita encantadora. Miren, esta mesita la hizo manitas pintadas. Ella le puso el yute. Y todo también igual. Miren qué precioso le quedó con el yute. La mesita nos las encontramos también, como esta canasta, en la tienda de segunda mano donde nos gusta ir. Esta se la hice yo. Estas cuentas yo las hago. Y la mesa se la hizo mi hermana Kay. Todos estos pedacito por pedacito que ven por aquí, lo hemos pintado, lo hemos arreglado. Esta canasta se la hizo manitas y le puso las patitas. Y le puso el listón este tan bello. Quedó bellísima, bellísima. El plato también en una tienda de segunda mano. Y la televisión, pues esa es mía. Este rótulo que dice familia también se lo hizo mi hermana Kay y mi hermana Manitas Pintadas. Esta era mía y yo se la quise regalar a ella para que se le mirara bello como el árbol. El angelito en una tienda de segunda mano, pues como todo, esta base la hizo también Manitas Pintadas. Era un tambito donde venían papitas y estaba tirado, lo recogimos, le puso las patitas y lo hizo bellísimo. Y todas las ramitas vienen de mis árboles. Ay, es que nos encanta vivir con la naturaleza. Nosotros plantamos bambú y esto es bambú también. Las lámparas, las veladoras las hizo manitas. La sala se la regaló mi mamá, su sala se la regaló mi mamá y este arreglo bellísimo de flores lo hizo manita. La canastita, esta cajita me la encontré yo también en una tienda de segunda mano. Estos los hago yo y voy a ver si les traigo el tutorial de cómo hago estas bolitas de madera, al igual que las cuentitas, porque me encanta hacerlas y creo yo que se miran bellísimas para una decoración. Fácil, barato, rápido, me encanta. Con cualquier cosita me encanta decorar. Y miren qué preciosa le ha quedado su sala. Ay, y pásense a ver ese video del peor inquilino porque les va a encantar el antes y el después. Este también se lo hizo manitas. Y por acá abajo vive esta repisita del angelito que está bellísimo. Ya aquí es su comedor. Y por acá está la recámara principal, que después se las enseño porque no está decorada. Estos platos también en una tienda, al igual que la base donde está. La M es por el apellido de ellos. Y esta placa de madera con este jarrón de bambú, que también todo reciclado. Todo este pedazo fue reciclado. Esta palma reciclada y esta mesita se la hizo mi hermana Kay. Aquí está en esta esquinita enseguida de la mesa, como un escritorio. Por aquí es para que ella porte vela, para que prenda una velita. Y este también se lo pintamos con un spray.
Y vive por aquí la tortuguita. Y este es para ambientar el hogar, que se lo tenemos en la sala y en la cocina. Bueno, el comedor con una lamparita sobre unos libros. Y miren ese conejito que está por ahí. Y más naturaleza por donde quiera, porque es bellísimo vivir con ella. Como saben, la repisa las hace mi hermana Kay. Estas paredes estaban completamente destrozadas y ya están reparadas y se miran bellísimas. Este también lo reciclamos. Y mire qué bella la mesa. La mesa también fue un regalo. Claro, ella trae su mesa, pero solo la pusimos aquí para ella. Todos estos pedacitos fueron también tesoros que nos encontramos y ya se vinieron a vivir por aquí para que se le mirara su espacio lleno de amor y bellísimo. Por acá le pusimos este para sus velas, para sus llaves. Y este es un cesto de basura. Y miren, aquí está su área de café. Y miren esas tazas, porque a ella le gusta coleccionar tazas. Y miren qué hermosas. Para que se divierta ella tomando su café en la mañana. Ya le pusimos aquí su cafetera y con todo lo que necesite para su café. Para que cuando ella llegue de ese viaje tan largo de donde viene, pueda tomarse su tacita de café. Cuando ella abra sus puertas de su casa, esto es lo que va a encontrar. Va a encontrar estas bellezas, estas matas y su casa increíblemente bella. Por allá está su cuarto de lavar y esta es su cocina. Y esto es lo que viene ella a conocer. Va a vivir con todas estas bellezas. Estos también se los pusimos, los pintamos nuevos cuando pintamos sus alacenas, sus gabinetes. Todo escogido con mucho amor, con los colores que a ella le fascinan y decorado por Manitas y yo. Miren ese conejito qué bello, para que ella viniera a vivir y enamorarse de su hogar. Aquí le pusimos estas repisas para que fuera funcional para ella, para su microondas. Y aquí está su estación para lavar sus trastes. Y por acá están estas otras repisas que le decoramos. Y aquí puede guardar su mandado. Este es su lavandería, su cuarto de lavar y también decorado bellísimo. Ya listo para que solo ella venga y ponga su lavadora y su secadora. Esta es su recámara principal y pues ellas van a traer sus muebles. Así es que solo se la decoramos un poquitito, no mucho. Por aquí le pusimos este espejo. Este es su closet y es un closet grandísimo, como pudieron ver. Y solo le pusimos este espejo aquí y se lo decoramos solo un poquito con un buró y estas cositas por aquí que dicen señor y señora. Y este que dice siempre dame el beso de buenas noches. Y está, sí, aquí en su guardarropa, que como les digo, es grandísimo. La recámara, entras a la recámara, de la recámara al guardarropa, del guardarropa al baño, ese es por allá el baño, miren, y el guardarropa, y da un círculo completo, porque hay puerta del baño al guardarropa y a la recámara. Por aquí solo le pusimos estas sillas que nos encontramos tiradas, las reparamos, las pintamos, mi hermana le hizo las mesitas y ya todo lo demás de la tienda de segunda mano. Este cuadrito, créanme, todo basura que nosotras reciclamos y les damos mucho amor. Y por aquí está su baño principal. Aquí está la regadera. Por acá le pusimos este angelito. Y por acá está la taza del baño y se lo tenemos decorado así. Así se lo decoramos. Estas pelotitas que hace Manitas pintadas, como ya saben. Y solo unos cuadritos y esta carita que me encontré que nos encantó y se la pintamos de rojo
para que ella la disfrutara. Este cuadro que ven por aquí no es un cuadro. El marco estaba en la basura. Manitas Pintadas hizo este DIY con pedacitos, trocitos de madera y lo enmarcamos de esta manera. Esa es la puerta que les digo que va del baño para el guardarropa. Aquí para sus sales, una veladora y este es su jacuzzi. Su tina del baño que está enmarcada con esos espejos, con esa madera que los arregla mi hermana Kay. Y este es su baño. Miren nada más qué preciosura. Digno de una reina como es ella. Por acá ya están los lavamanos, también enmarcados los espejos igual con madera. Y se miran bellísimos, muy farmhouse, muy rústico, country precioso. De nuevo la R por su nombre. Donde quiera para que ella se sienta, esto es mío. Todo mío. Y por acá, flores que no pueden faltar para ella. Por aquí estamos en el pasillo del otro lado de la casa. Y solo tenemos estas repisitas con velas de LED. Y se las pusimos por aquí. Este es del otro lado del pasillo y solo está este cuadro bellísimo que nos encontramos por $2. Por aquí es el baño. Este es el segundo baño y este se lo decoramos y se lo arreglamos específicamente para ella porque a ella le gusta tener su propio baño. Entonces, igual que la casa, enmarcado con madera el espejo y por acá dice powder room, que así se le dice a los baños aquí. Y todo personificado para que ella pueda venir aquí y disfrutar. Y miren, quitamos uno de los sinks y pusimos esta repisa por aquí y se la decoramos. Se la decoramos bellísima. Miren este jarrón, nada más un jarroncito donde se aguardan cosas y Manitas Pintadas lo hizo en una basecita para ponerle estas bellísimas flores para que le alegren su día. Y entonces le pusimos a la repisa esta silla que también nos encontramos tirada y una carpetita nada más, bellísima para que sus piececitos no se le pongan fríos cuando sea tiempo de frío y ella pueda estar aquí sentada. Para que se maquille bella con este cuadro de Florence, de Firenze, de Italia. Este es el otro lado del baño y es donde está... está solamente un closet y se lo decoramos bellísimo y la taza del baño. Es lo único que está de este lado de este baño, como lo van a ver. Y solo decorado con... Ay, no, es que en serio, para lo que algunos son basura, para nosotros son tesoros. Acá está ya las recámaras del otro extremo de la casa. Son las últimas dos recámaras. Si se recuerdan, le habían quitado las puertas y las paredes estaban golpeadas y con hoyos. Y pues ya está todo reparado, las puertas donde deben de estar. Esta casa de nuevo encontró una razón para proteger, para brindar cobijo. Volvió a ser amada para volver a amar. Espero que les haya gustado este video, que se hayan inspirado, que se hayan motivado, que hayan agarrado ustedes también ideas si en algo pude ayudar. Y recuerden, como siempre digo yo, no importa que sea un cuarto, dos cuartos, un apartamento, una casa, un palacio, un reino, no importa dónde vivas. Lo que importa es el amor que tú le brindes a donde vives. Aquí en esta casa le dio amor a mis hijos, cobijo a mis hijos, a mi madre, a una madre soltera que no la amó, la destrozó. Y ahora viene de nuevo con un nuevo look llena de amor para brindarle amor a mi tía Rosario. Esta casa es una casa muy bendita. Y con esto los dejo.
mis reinas y mis reyes domésticos. Denle like al video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen esa campanita de notificaciones. Regresen de nuevo a ver mis otros videos. Les agradezco de todo corazón que estén a mi lado por este proceso, por este camino de YouTube. Los quiero mucho. De aquí del reino bendito de mi tía Rosario, a sus reinos, mis reinas y reyes domésticos, besos, abrazos y miles de bendiciones. Nos vemos a la próxima.